Buenos días. Buenos días, muy cordial para todos quienes me están escuchando en este momento en el país y en Guayaquil. Mis deseos de un buen año 2019, y lo repito, yo sé que es una expresión de sinceridad, de afecto sincero, pero este año será difícil. Será un año complicado, especialmente por la crisis económica, y yo creo que nos corresponde juntos, ciudadanos, autoridades, sector privado, sector público, hacer lo correcto, hacerlo eficaz, hacerlo solidario, y enfatizo, eficaz y solidario. No se trata de tomar medidas, que cualquier medida no necesariamente es buena, no conduce a la prosperidad. Es un conjunto de medidas eficaces y solidarias. Al ciudadano hay que cuidarlo, de él es la plata, de él es el futuro, de él es la esperanza y la fe que no podemos truncar. Eso es lo que realmente deseo, y ojalá podamos hacerlo. 7:32, doctor Luis Almeida Morán, doctor Raúl Aguirre Hoja, compañero Antonio González, en este enlace, el primero con el alcalde de la ciudad de Guayaquil del año. Un gran abrazo, alcalde don Jaime Nebot. Año nuevo, la crisis económica viene fuerte, el precio de los combustibles, la gente, la empresa, la industria, la agricultura está reclamando, y también nuestra gente en los vehículos. ¿Cuál es su postura, su posición? ¿Es justo, no es justo, era necesario? ¿Cuál es su criterio? Buenos días, alcalde Nebot. Aprovecho para decirles, hay una especie de eco en la transmisión. Como ustedes saben, yo me encuentro viajando hacia la ciudad de Guayaquil, pero no por eso quiero descuidar esta transmisión, que la hago regularmente los miércoles. Si lo puede corregir, mejor, aunque espero que ustedes me estén oyendo bien. Yo estoy en contra, definitivamente en contra de esa medida tal como se ha tomado. Y hagamos un poquito de ejercicios conceptuales, porque las medidas deben ser resultado del estudio de los conceptos y de las metas que uno quiere lograr. No es que primero se toman las medidas y después se ve qué pasa, o que se repite lo que ha venido ocurriendo durante muchísimos años en el país, y los resultados no son lo que no son buenos, sino que son peores, porque lo que tenemos es un Estado más grande y una deuda más grande, y cada vez un sector que quiere progresar, que quiere prosperar, que haya en esas dos cosas grandes dificultades. Número uno, es cierto que existe mucho acto ilegítimo, contrabando, por ejemplo, en el tema del gas, en el tema de las gasolinas, en el tema del diésel. Pero no es cierto que para combatir eso, que hay que combatirlo, hay que perjudicar a los pobres y hay que perjudicar al sector productivo. Ese es un concepto muy claro. Claro, si usted tiene un precio de gasolina o de diésel que permite el contrabando, se están fugando delincuencialmente a bolsillos privados, nacionales y extranjeros, una gran cantidad de dineros del pueblo ecuatoriano. Pero eso no quiere decir que usted tenga que elevar también, en vez de poner un abono tributario, etcétera, ¿no es cierto?, preservar las operaciones legítimas. Con un sueldo, con un... 7:30. Con un sueldo que es bajo, puede asumir el transportista un alza de diésel, un alza de gasolina, puede asumir el aumento el pueblo pobre para quien los centavos cuentan. Definitivamente no. Entonces no es por ahí el camino. Se puede perjudicar al sector productivo, al sector exportador, que necesita de esa compensación para poder seguir generando dólares, mantener la dolarización y para seguir dándole empleo a cientos de miles de ecuatorianos. Necesitan esa compensación para tener competitividad en las exportaciones. Entonces, eso no se puede tocar. Eso afecta la capacidad de compra, de pago de los ciudadanos. Y cuando los ciudadanos no compran y no pagan, las empresas no venden y no cobran y ganan menos. Y eso significa también menos recaudación para todo el sector fiscal. O sea, hay que tomar en cuenta todas estas
cosas antes de tomar medidas. Además, una cosa es que un producto que vale dos se vende en uno, y otra cosa es que por ineficiencia, como existe en el Ecuador, se produzcan en los derivados de petróleo, gasolina, diésel, que no son importados, en la parte no importada, grandes diferencias de costo de producción. El ecuatoriano no tiene por qué pagar, pobre o rico, empresario o no, el costo de la ineficiencia. Y por último, ¿a dónde va ese dinero que se retira del pueblo? A un listado que es el presupuesto nacional de pago de deudas y de pago de empleados. ¿Dónde está la plata para el pueblo en obras y en servicios? Entonces, esto no es cuestión de hacer lo mismo que ha hecho mucha gente, muchos gobiernos, que no ha funcionado para nada. Hay que hacer correcciones, sí, pero correcciones eficaces y solidarias que propicien el crecimiento económico del país, que acaben con la injusticia de privilegiados que hacen que el pueblo los sirva cuando deben ellos de servir al pueblo, especialmente a los jóvenes que merecen oportunidades y a la clase media, a los productores del Ecuador, a la gente que trabaja para hacer crecer el país. Entonces, yo no estoy de acuerdo en eso, definitivamente no lo estoy. Lo he dicho muchas veces, lo he dicho siempre, y además nosotros lo practicamos. Nosotros, no, esto no es un discurso en nosotros, es una práctica en nosotros. Aquí hay tres desafíos. El desafío de bajar el tamaño del Estado. Y usted me dirá, bueno, eso dice todo el mundo, pero no es fácil. No, no es fácil. Pero nosotros en Guayaquil lo hemos hecho. Entonces sí es posible. Y la ciudad de Guayaquil representa el 20%, una quinta parte del país, desde el punto de vista del número de ciudadanos. Y mucho más desde el punto de vista de la complejidad del manejo económico de ingresos y egresos. La deuda no puede ser cara a corto plazo. No debe ser empleada sino para hacer obra pública. Me dirán, también bonito el discurso. Bueno, es que ese discurso no tiene mucha realidad en la ciudad de Guayaquil. Aquí la deuda es a muy largo plazo, con muchos años de gracia, con muy bajos intereses, y solamente se invierte para hacer obra pública. Me dirán, hacer crecer la economía no es fácil. No, no es fácil, pero se hace cuando se da seguridad jurídica, confianza, ejemplo de austeridad y de eficacia. Y aquí hemos tenido el concurso de la empresa privada nacional e internacional, porque lo merecemos, pues por eso hay inversión, por eso hay confianza, por eso hay sociedad con la empresa privada nacional e internacional, para hacer servicios y obras a bajo costo, de buena calidad, que no le cuestan definitivamente al Estado, y por lo cual el ciudadano paga tasas bajas. Que no se puede hacer obra social, claro que se puede hacer obra social, pero para hacer obra social, educación, salud, etcétera, hay que tener dinero, pues, y para tener dinero hay que gastar poco, invertir mucho, precisamente en la gente, y especialmente en la gente pobre y en los jóvenes. De manera que en nosotros el estar en contra no es una posición demagógica, no es un discurso político, porque se avecinan elecciones. Lo hemos dicho siempre, y siempre hemos hecho lo contrario de lo que han hecho muchos gobiernos, y eso contrario, que es bajar el tamaño del Estado, hacer crecer la economía, tener deuda a largo plazo, poca deuda, con bajos intereses para invertir en obras públicas, aliarnos con la empresa privada para dar mejores servicios y más baratos, y servir a la gente con obras sociales. Eso es posible. Aquí estamos soportando una crisis. Dígame, ¿existen en Guayaquil contratistas impagos, mora con el seguro social? ¿Existen en Guayaquil obras paralizadas, proyectos que se han descontinuado, grandes obras como el dragado, grandes obras como la hidrovía, como los puentes en plena crisis? Una ciudad, no un país, las está haciendo. Entonces, que no me digan que no es posible. Es que no quieren hacerlo, o es que no saben hacerlo, o es que no tienen alma para hacerlo. Alcalde Nebot, sin que yo sea insistente, pero la gente comenta, pregunta, Guayaquil no tiene la responsabilidad de la crisis económica, menos de la alcaldía. ¿Cómo entonces nos podríamos recuperar, vista su experiencia, su sapiencia? ¿Cuál sería
perdóneme la palabra, el consejo, el camino a seguir, porque la gente está un tanto muy preocupada, alcalde, y esto se tejen alguna serie de comentarios que no tienen sentido, pero que la gente en la desesperanza y algunos politiqueros pues tratan de culpar a otros sin tener ninguna responsabilidad. Bueno, les voy a pedir que alguien haga silencio por allí, por favor, porque yo sigo con el eco, estoy entendiendo lo que ustedes me preguntan y lo voy a responder, pero ojalá las personas me estén oyendo a mí con la nitidez del caso. Yo no doy consejos con el debido respeto, yo doy opiniones y las opiniones las baso en dos cosas, en lo que creo y en lo que hago. Y ya lo he dicho, la primera parte de mi intervención está claramente. Eso es lo que yo creo, yo personalmente, que se debe de hacer. Son las 7 horas con 42 minutos, 7 en esta mañana, con 42 minutos para su tranquilidad. Señor alcalde, es audible la señal, la recepción de nosotros para su intervención, para su tranquilidad. Es muy, pero muy audible, 7 con 42 minutos. Pasemos, por favor, estamos en pleno mes de enero. Hay opciones para el tema pago de impuestos prediales. Hay un entusiasmo permanente que esta ocasión no está en otro matiz que no sea el incremento de pagar, de llegar a pagar sus impuestos prediales como ciudadanos guayaquileños. Le pregunto esto, señor alcalde, porque hasta la tecnología permite hoy en día vivir ese momento del pago de impuestos en Guayaquil, que es distinto al resto del país. Mire, el pago de impuestos se puede hacer en Guayaquil, vía internet, se puede hacer en varios bancos y se puede hacer en el municipio. La cola que usted ve para pagar es una especie de tradición cívica de muchos guayaquileños, que les gusta porque quieren, no porque tienen, que amanecerse dando un ejemplo cívico de pago de los impuestos en las instalaciones del municipio de Guayaquil. Y es una costumbre más arraigada en la gente de cierta edad, que este debe ser el único sitio del Ecuador donde se hace cola para pagar, no para cobrar, que la cola es bien larga, sino para pagar. Entonces, la gente va por eso. Yo lo agradezco, creo que debemos agradecer que ese espíritu cívico, ese ejemplo, se dé, porque la gente sabe que de cada dólar que paga, está recibiendo 85 centavos de vuelta en obras públicas y en servicio, más todo lo que la administración hace con plata ajena, que es la plata de los créditos que se pagan, que ya los he referido, y también el dinero que la empresa privada invierte y que no se paga, porque es una especie de acción conjunta con la empresa privada a través de concesiones. Lo importante es decirles que Guayaquil tiene los impuestos prediales más bajos del Ecuador, y hay gente que critica eso. Hay gente que critica eso porque no se da cuenta de que Guayaquil en plena crisis tiene el presupuesto más grande, más alto de su historia, con los impuestos más bajos del Ecuador, porque no le apostó a meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos, como se hace en otras ciudades, de las cuales hay excepciones, por cierto, como hace generalmente el Estado ecuatoriano, se apostó al crecimiento, que mucha gente invierta, que se sienta apoyada por la administración, que esa gente produzca, crezca, y así se cobra más recaudación, no subiendo los tributos. Los tributos en Guayaquil son los más bajos del Ecuador, y lo más importante, si usted considera cuánto de su ingreso usted dedicaba al tributo municipal hace 18 años, se va a dar cuenta que el porcentaje hoy es más bajo todavía. Es decir, los impuestos son, en términos reales, menos cuantiosos hoy que hace 18 años. Y sin embargo, tenemos un presupuesto sano, creciente. Pero cuidado, ¿no? Ya en los próximos días voy a dedicarme a analizar una cuestión altamente injusta que se ha planeado desde hace algún tiempo a niveles altos, especialmente en finanzas y en centrales, precisamente para seguir castigando al eficiente, a las ciudades eficientes, como es la ciudad de Guayaquil, para premiar a ciudades ineficientes. Eso no es posible.
nosotros recaudamos 97 dólares de cada 100 que facturamos como tributos. Eso es eficiencia. No como quieren interpretar, cobrar más por los servicios, cobrarle más impuestos a la gente. Dice, no, es que eso produce más dinero. Produce más dinero. Eso lo que hace es empobrecer al pueblo, sacarle dinero innecesariamente. Nosotros no necesitamos subir los impuestos. Esa es la independencia, esa es la autonomía, esa es la descentralización. El poder decidir qué modelo le conviene más a una ciudad, y que no me vengan a decir que los modelos que convienen son los que cobran 3 veces por la recolección de basura, donde el agua es más cara, donde se gasta 85 en vez de invertir 85, y donde los empleados cobran el 85 en vez de cobrar el 15. No, 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 eso a mí no me gusta escandalizar, pero ojalá me estén oyendo las autoridades y ojalá compongan esta intención rápidamente, porque si no, el reclamo, ese sí, va a ser un reclamo de verdad, como siempre Guayaquil lo ha hecho poniéndose de pie ante la injusticia. Nosotros no reclamamos un solo centavo de más. No queremos dádivas, no queremos prebendas, no queremos privilegios, pero lo que nos corresponde, y sobre todo, porque esto ni siquiera es una política del Estado Mayor para tomar dinero de la localidad de Guayaquil. Esto es un reparto injusto de la renta que no puede ser alterada sacrificando a personas que producen para progresar en función de administraciones que no saben administrar y que cuando lo hacen, entre comillas, lo hacen para pagar pipones, para pagar gastos, para pagar deudas y no para dar servicio al pueblo. Aquí cada cual tiene que responder de lo que hace. Eso es autonomía y descentralización. Alcalde, en definitiva concluyó el año 2018. Encuestas hablan de que Jaime Nebot se ha catapultado como el político de mayor relevancia durante el año anterior, el mejor administrador en el país. Hay la nostalgia por parte de ciudadanos que ven que Jaime Nebot deja la alcaldía ya en mayo de este año. ¿Qué visión tiene Jaime Nebot del futuro de Guayaquil? Bueno, hoy día hay precisamente en el diario El Universo unas declaraciones mías al respecto. En parte me he referido a las bases que tiene Guayaquil, que ya las he comentado en esta intervención por preguntas de ustedes. Y por otro lado, he dicho lo que yo espero de Guayaquil. Yo espero una decisión sabia, conveniente para el pueblo en las urnas, con el ánimo de que lo mucho que se ha logrado, y que lo ha logrado la gente pobre, la gente de clase media, el pueblo pobre, los jóvenes, no solo que no se pierda, sino que se haga mucho más de eso, y que también nuevas cosas, nuevos sueños, se hagan realidad. Es perfectamente posible con la estructuración financiera y económica y administrativa que tiene el municipio de Guayaquil. Ojalá eso pueda servir. No lo digo con vanidad, yo no soy vanidoso, no está entre mis defectos de serlo. Ojalá eso se asimile en otras partes del país, como el suyo se ha hecho. Se ha hecho en Machala, se ha hecho en Babahoyo, se ha hecho en San Borondón, se ha hecho en Daule, y se ha hecho en El Guabo, lo hicimos en su momento en Ambato, en Manta. Se puede hacer en todo el país. Y acompañar eso con una defensa del planeta, con un desarrollo sustentable, necesario, y no contradictorio con el progreso, con la inversión, que eso se complemente con un criterio de innovación. Sin tecnología no hay futuro. El capital del siglo XXI es el conocimiento tecnológico, la creatividad, la innovación. Eso lo saben los jóvenes, y por eso Guayaquil emprendió ese camino, convirtiéndose en ciudad digital y haciendo una serie de cosas más que van en la ruta de la innovación. Espero que se siga luchando contra la violencia que afecta especialmente a la mujer ecuatoriana, a la mujer guayaquileña. Espero que por fin las autoridades comprendan que los que matan, los que roban, los que violan, los que secuestran deben estar en la cárcel. Eso no es violar sus derechos humanos, que los tienen los delincuentes. Eso es respetar los derechos humanos de la ciudadanía, que hoy día parece no tenerlo. Hoy día no hay política de Estado en materia de seguridad,
Hoy día hay leyes prodelincuenciales, leyes que benefician al delincuente, que lo ponen en la calle frustrando las esperanzas de justicia del ciudadano y frustrando la acción de la policía, que cumple con su deber de entregar al delincuente a la justicia. Y aquí malos jueces y malos fiscales, que no son todos, porque la inmensa mayoría son gente seria, amparados en leyes prodelincuenciales, hacen que la ciudadanía no tenga su primer derecho, que es la seguridad, y que el Estado no cumpla con su primer deber, que es también la seguridad. Espero que haya orden. He oído, por ejemplo, que se quiere terminar, o alguien busca que se termine, con la intervención en la Universidad de Guayaquil. Las universidades son autónomas. Las universidades deben ser definitivamente capaces de administrarse por sí mismas. Y eso es un logro, pero en el caso de Guayaquil es una meta, porque no podemos permitir que la universidad vuelva al caos de finales de los años 60, de la década del 70. Todos sabemos el daño que hizo eso. Entonces, si ya nombraron una intervención en donde hay personas serias, decentes y capaces a cargo, bueno, lo prudente es que se termine pues ese periodo, que esa gente culmine su misión y devuelva una universidad administrativamente viable, con presupuesto correcto, con sistemas administrativos adecuados, con niveles académicos de expectativa de carácter de la época, y que se deje trabajar y que luego se recupere y no se pierda, como en un momento se recuperó y aparentemente se ha vuelto a perder el rumbo de la universidad. Todo eso es lo que nosotros esperamos, y no yo. Yo creo que eso espera el pueblo del país, de sus respectivas administraciones provinciales, locales. Eso es lo que espera el resto del país, de las autoridades nacionales. Y ojalá se haga realidad, porque yo creo que es perfectamente posible hacerlo realidad. Si no fuera posible, no existiría en el mismo país, bajo las mismas condiciones, en unas partes, y desgraciadamente no en otras partes. Señor alcalde, también vale destacar algo importante que usted menciona: no volver al pasado, no volver a ese Guayaquil que anteriormente, lamentablemente, todo el mundo quería hacer lo que quería, ¿no? Aquí existen leyes y ordenanzas municipales que hay que respetarlas. La semana anterior aquí en los estudios, bueno, hay un grupo de moradores del sector de Sauces y de La Garzota. Ellos han venido, querían dialogar con usted, pero sabe, están escuchando a esta hora. La semana anterior, dentro de la ley, la municipalidad clausuró una empresa llamada Opera Suay. Oh, sorpresa, el día viernes esta empresa arranca los sellos. El municipio, como es normal, vuelve a resellar. Después de una hora, el día sábado, nuevamente arrancó los sellos. Esta empresa operación en La Garzota y en la en centro comercial del terminal. Señor alcalde, ¿existe alguna sanción para este tipo de irregularidades? Porque estos señores, incluso hasta los muros jersey que colocó la autoridad de tránsito municipal, aquí están los videos que lo hemos visto, los arrastran con vehículos para sacar los muros y poderse ellos dar una vuelta en contravía en el sector de La Garzota y en el sector también del centro comercial del terminal. Y el día de hoy tenemos entendido, están los moradores aquí, pretenden de que el municipio venga y les levante ya la clausura. Ojo, repito, señor alcalde, ellos han roto los sellos de manera ilegal porque el municipio aún no ha levantado la clausura. Bueno, tres cuestiones respecto de eso. La primera, romper sellos es un delito penado por la ley con cárcel, de manera que pido inmediatamente al departamento jurídico de la municipalidad, y digo pido porque estoy viajando, pero en 2 horas y media estaré en mi despacho, que se inicie el juicio penal, inmediatamente la acción penal contra los representantes legales de esta empresa. En segundo lugar, al señor director de Justicia y Vigilancia y al señor director de Policía Metropolitana, que se trasladen inmediatamente a establecer los sellos y vigilar con presencia permanente que no sean rotos de nuevo, y si los rompen otra vez, apresar y poner a orden de las autoridades competentes a quienes cometan este delito flagrante. En tercer lugar, anuncio que la medida no es reveíble. La empresa queda clausurada y me preocuparé de que así sea
apenas llegue a Guayaquil. Y cuarto, voy a solicitar a la autoridad competente la supresión de la licencia de operación de esta empresa. Si quieren hacer lo que les da la gana y atentar contra los ciudadanos, que vayan a otra ciudad. En Guayaquil yo no permito eso. La prevención de obras por la época invernal, ¿cómo está esto? El avance, el desarrollo de esto y también la inauguración de ese gran parque acuático en la isla perimetral, que la gente está muy contenta sobre esto. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero voy a responderle con todo gusto esa pregunta de la manera siguiente. La obra continúa. Precisamente sí. Mire, este mes le cito simplemente dos de las tres de las muchas cosas que van a ocurrir. Uno, se inicia en la segunda quincena el dragado de los 98 kilómetros para darle competitividad a través de dragado de profundidad y mantenimiento del canal de acceso al sistema portuario de Guayaquil. Eso le da competitividad, complementariedad, en plena competencia con beneficio de los usuarios, sin ningún costo para el municipio ni para el pueblo en tributo a todo el sistema portuario de la ciudad de Guayaquil. En segundo lugar, sí, efectivamente, el día 14 de este mes, en apenas 11 días, estamos inaugurando el gran balneario popular nuevo ubicado en la perimetral, que servirá a miles de personas, decenas de miles de personas de la perimetral hacia el oeste y la perimetral hacia el este. Continúa la obra pública con la suscripción e inicio de contratos de pavimentación, de alcantarillado. Continúa la obra pública con varias tandas de firma de contratos de regeneración urbana. Continúan los programas de educación, de salud. Se inició el nuevo puente Daule Guayaquil, desde el sector de La Joya, se inició por el lado de Guayaquil. Visitaré en los próximos días la obra. Y en fin, aquí no paramos de servir, porque para eso son las autoridades, para eso es el dinero del pueblo. Y vuelvo a repetirle al despedirme que con mis mejores deseos y saludo cordial y afectuoso al pueblo ecuatoriano y guayaquileño, que la clave está en dos palabras: ser eficaz y ser solidario. Se puede administrar bien, generar dinero con bajos impuestos, con un endeudamiento medido solo para obra pública, con la menor cantidad de gente en la administración, para que todo ese dinero vaya precisamente a lo social, a lo que no hace la empresa privada, ayudar a la gente pobre, ayudar a los jóvenes, y eso se puede hacer también con la ayuda, con la asociación, con la empresa privada nacional e internacional, sin tener que pagar por ello, a base de concesiones bien y seriamente negociadas, que no significa venta o privatización de los bienes públicos, sino la mejor administración de los bienes públicos, sin invertir dinero público para agigantar el rubro de inversiones y de acción de las administraciones seccionales, locales, provinciales o nacionales. 7:59 minutos, señor alcalde, en segunditos. El compromiso permanente de coordinar el preinvernal con las instituciones, que eso también es parte de lo que usted dice, la estima del ciudadano en la ciudad de Guayaquil. Sí, eso es permanente. Siempre hemos seguido esa línea. Se puede pensar políticamente diferente, pero no se puede pensar diferente cuando se trata de servir a los ciudadanos. Hay la obligación de sumar, siempre y cuando se sume para bien y no se sume para mal. Muchas gracias por este encuentro, señor alcalde.